Hey, ¿qué más, people? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la 33. Aquí a dos locales está Only Wheels. ¿Y por qué les digo? Porque hace poquito yo estaba en Only Wheels y vi que trajeron una Teneré 700 vuelta nada, segura. Estaban de viaje o estaban haciendo off-road. Entonces me di cuenta que la moto llegó súper sucia. Y me di cuenta que la trajeron aquí a Scooter Street Medellín. Yo dije, ve, qué raro, una Teneré 700 en un almacén de scooter. Y ya, pero no dije nada, ni le paré bola a la vaina. Y me quedé aquí como... Me quedé ahí hablando con Gabriel. Cuando veo que al rato la moto la sacan y la moto está impecable. Quita rastres, rines, las tapas, todo, impecable. Entonces yo que dije, bueno, al que pasó, o sea, raro. Entonces vine y me acerqué. Ya yo había hecho lo de la NMAX. Y yo no había visto ningún lavadero ni nada. Entonces vine y me acerqué y me asomé y me di cuenta que yo siempre que venía derechito al almacén y no me había dado cuenta que de este lado hay un lavadero. Miren eso. Entonces yo dije, ve, ¿cómo es el cuento del lavadero? ¿Solamente lavan scooter o lavan todo tipo de moto? No, sí, lavamos todo tipo de moto. Yo dije, bueno, el día que mi moto esté vuelta nada, entonces la voy a traer para ver qué tan buen lavadero es. Miren cómo está la moto. Yo ayer llegué de Ibagué. Ustedes saben que la moto quedó vuelta nada. Entonces vamos a ver cómo queda. De resto vean la moto como está, vuelta nada de sucia, tiene un poquito de barro por todos lados y más sucio, el exhausto como está del lado de adentro, todo, la moto está vuelta nada, parece que hubiese ido a gladiadores. Vamos a ver entonces cómo queda después de... ¿Cómo te llamas tú? David es el que va a lavar la moto, para que sepa. Entonces, David, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer proceso? ¿Qué es lo primero que se le hace? Pues vamos a echarle agua. Ajá. Para quitar el exceso de barro. Ajá. Y ahí le echamos el champú y ya le empezamos a lavar. Ok, entonces agua, después se le echa champú, después se enjuaga. Sí. No, listo. Con el champú, pues ya ahí se empieza a lavar con el champú de normal. Ok, vale. ¿Eso qué es? Ay, desengrasante. ¿Desengrasante? Desengrasante. Desengrasante, ok. Decide. Ay, que deshidratante, yo dije, hay una que es. We'll be right back.
¿Y los precios? Para la moto de alto cilindraje hay lavado de 25 y 30. Ajá. 25 es como la sencilla. ¿Qué se le hace en la sencilla? Solo agua y champú. Uh-huh. ¿Sí? Y la full le echamos restaurador de partes negras, restaurador en las llantas, la desmanchamos y la brillamos. Un brillado pues sencillo, sin máquina. Ajá. Y para la scooter, tengo un lavado de 18, que también es como la sencilla, y de 25 que es la full. 25. Y esta con desengrasante así bastante es la full. Es la full, esta vale 30. Ok, 30, esta es la lavada que le estamos haciendo a él. Sí. Y también se le lava la caída y se le engrasa. Ok. Bueno, ya la restregaron con cepillo y brochita como que, como media hora. Okay, sí. Y bueno, ahora le van a sacar todo ese sucio para continuar con el kit de arrastre. Bueno, nos vamos de lavada de kit de arrastre, desengrasante. Salió. Un poquito manchada, entonces vamos a tirarle a desmanchar un poquito. Elegante. Aquí tuve un problema con la motaza de atrás, la pastilla de atrás. Bueno, eso fue un desastre y ya lo vamos a para la valladera arreglar eso. Pero la moto como tal quedó impecable. De hecho, aquí tenía un sticker. Aquí fue donde le puse el sticker de gladiador y los pelados me hicieron el favor y le quitaron la goma que tenía ahí, desmanchada, la silla, todos los detallitos, el tacómetro, las mangueras están impecables. Bueno, miren eso. Brillantica, los radios, las manzanas, ¿cómo es que es? La campana, la farola, todo, está impecable. Dale una vuelta ahí para que la vean de 360. Elegance. Eso fue acá en Scooter Street. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.